Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Estamos aquí en mi serie de Sky Vlogs Y bueno, ya tenía bastante que no lo subía al canal por cuestiones eh, personales y otras que tantas porque he tenido pues otras cosas que grabar. Pues bueno, vamos a, eh, a seguir con esta serie. En el episodio pasado... Pues habíamos capturado a una bruja, pero se me despaunió. Porque he estado aquí trabajando un poquito. Se me desapareció la bruja. Espero ya encontrar después a otra brujita que encontremos por acá. Y más importante, a un aldeano eh, zombie que lo podamos recuperar, curar y que nos dé pues algunas cosas bastante interesantes para poder tradear con él. He farmeado bastante piedra y bastante maderita. Porque nos vamos a ir al infierno. ¿Se acuerdan que en el episodio pasado, pues, hicimos el portar al Nether? Que de hecho no he, no he quitado esto. Vamos a quitarlo solamente para que no se vea tan feo. Ahí estamos. Eh, también he plantado. Un poquito de, del nuevo árbol que habíamos encontrado en el episodio pasado, que era de una gran jungla. Y bueno, eh, eso, bueno eso lo vieron ustedes, ya que subí para hacerle una gran plataforma a la bruja, para que no, no le diera el sol y no se quemara. Pero me dijeron en los comentarios que eso no le pasaba nada a la bruja, que solamente a los zombies, esqueletos y creo que ya, porque ni a los creepers, ni a las arañas y a los enderman. Bueno, los enderman se van y no les pasa nada, pero yo le puse esta plataforma. Para que no se quemaran. Esto también nos puede servir cuando atrapemos a un zombie aldeano. En el día. Ya que pues es muy importante de que no se nos muera. Pero por el momento sé que se ve feo. Y eh, ya después lo vamos a quitar. Ya cuando tengamos eso. De hecho allá va a ser su, su hogar. Su estancia. De los aldeanos. Espero encontrar muchísimos. Y bueno. Eh, primeramente quiero eh, dejar algunas cosas que teníamos por aquí. Yo creo que me voy a llevar arcos. De hecho tengo un arco aquí bastante poderoso, pero bueno no me lo voy a llevar por el simple hecho de que eh, si me lo llevo y me llegan a matar allá, pues me van a me van a quitar todo eso. La verdad como que no me gustaría que me quitaran. Así es que vamos a reparar a este arco a full para tener un arco pues bastante poderoso. Ahí lo tenemos perfecto. Yo que recuerdo también habíamos tenido Esta, perfecto eh, unas cuantas espadas. Creo que aquí no habíamos conseguido nada ni acá. Bueno, pues vamos a juntar las dos espadas que tenemos. Sé que no es la gran fuerza, pero bueno, de algo nos va a servir. Perfecto, eh, tenemos esto por acá, esto por acá. Creo que voy a hacer un. ¿Cómo se llama? No, con esto no me va vale a alcanzar. Um, un poquito más de cofres. Porque quiero dejar uno principalmente para poder. Este. dejar las cosas. Que hayamos eh, recuperado en algún momento. Así es que como que cofre basura, ¿va, sale? Entonces, este lo vamos a colocar de momento. Fua, es que no sé, ya no tengo ni espacio. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a poner aquí toda la basura. Y ya después, estoy yo fuera de cámaras. O. o algo que necesitemos. Pues lo ven. Lo, lo voy a ordenar. Ustedes. No se me preocupen. Perfecto. Mira, encontré una papa. Me acaba de salir una papa por aquí. Porque he estado farmeando. Vamos a dejar esto por aquí. Esto por acá. Perfecto. Y la graba. Vale, bien. Pues creo que, bueno, esta la cubeta no la vamos a necesitar ya que vamos al infierno. Tenemos esto, esto, necesito comida. No sé si tenga comida. Nos vamos a llevar la losa, la madera y creo que ya es todo, ¿verdad? Vamos a llevarnos aquí pues más maderita. Yo creo que con esto... Uf. Creo que con esto es más que suficiente. Nos vamos a llevar esto por acá. Ahí estamos y bastantes slabs. Yo creo que así es más que suficiente. Si es que. Espero no morir. Solamente yo espero no morir. Eh, perfecto. Eh, comida. Necesitamos un poquito de comida. Dime que por favor aquí tengo. Mira, aquí tengo papa. Ya no me, ya me había acordado. Pues no. Creo que no tengo comida. No. Se me olvidó. Este. La comida. Así es que bueno. No importa. Vamos a cosechar por aquí rápidamente. Ahí estamos. Perfectísimo. Lo bueno que tenemos este gran huerto. Que nos permite tener suficiente comida como para. para... Pues no sé, alimentar a 300 soldados en una batalla bastante épica. No me digas, ah, perfecto, ahí está. Oh, tenemos un, un gran logro, perfectísimo. Vamos a llevarnos todo esto, perfecto. No sé si me quepan, si, sí, si sí me caben. Ahí estamos, ahorita replantamos para que esto nos siga dando más dinerito. Y yo creo, más dinero ahora yo, más este, más comidita. Y yo creo que voy a hacer otro, ¿cómo se llama? Otro cuarto, otro de estos para plantar la papa, porque también la vamos a necesitar la papa. Es muchísimo mejor que el pan porque ya te lo puedes comer directamente. O lo vamos a hornear, lo cocinamos la papita para que nos dé un poquito más de saturación, más de eh, corazoncitos y así nos podamos librar. Y en un futuro, pues este, igual podríamos conseguir... Creo que sí tenemos eh, zanahorias, ¿verdad? Bueno, ya con las zanahorias y un poquito de oro, que es lo que quiero hacer el día de hoy, es una granja de, de oro. Eh, pues... Vamos a poder tener la comida especial de Minecraft ¿Qué, qué, ¿Cuál es esa comida? Pues la zanahoria de oro Ya que esa comida pues te satura bastante Y creo que te, suba, te sube bastante, bastante comidita Entonces creo que es la mejor comida de Minecraft Pero bueno, es bastante cara la verdad Pero bueno, eso ya en un futuro lo vamos a poder realizar Perfectísimo, vamos a dejar esto todo plantado para en un futuro Y bien, eh, vamos a hacer el pan por acá Yo creo que voy a hacer suficiente pan para no tener que. Que ya después venir. Y, y tengamos problemas de comidita. Así es que eso lo dejamos por acá. Perfecto. 55. De hecho, nada más me voy a llevar 27. Porque tampoco quiero perder todo. Vamos a dejar esto por acá. Perfectísimo. Muy bien. Esto por acá. Muy bien, amiguitos. Y estamos preparados. Nos vamos a ir al infierno. Vamos a. De una vez voy a craftear aquí una mesa de crafteo. Ya que la necesitamos. No sé si llevarme armadura. De hecho, bueno, sí, nos vamos a llevar armadura Vamos a llevarnos la, la encantada No, vamos a llevarnos la normal, ahí estamos Creo que es más resistente Este, ¿verdad? Bueno, no me importa Vamos a llevar este, ahí está, perfecto Pues con esto, ya es más que suficiente Estamos preparados para irnos Al infierno con una armadura de oro La verdad, bastante interesante, y es la primera vez Que nos vamos a meter acá Así si es que están preparados, amiguitos ¡Vamos para allá! A ver qué tal está este el infierno, ok Vale, 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 vale Ahí estoy viendo una gran torre Del otro lado, uy, uy, uy aquí me puedo perder bastante fácil, eh No veo nada, solamente eso Fuf, ya después vamos a ir para allá Pero... Creo que en esa plataforma pueden salir bichos Y no quiero por el momento tener problemas para allá Vamos a ir en algún momento hacia allá pero eh, mejor vamos a hacer nuestra granja para acá, ¿ok? Primeramente, slaps. ¿Slaps por qué? Para que no se nos aparezca ningún tipo de bichos, ¿ok? Esto por aquí, tampoco tan, tan lejano, yo creo. Ahí así yo creo que sería lo mejor. De hecho, de hecho no veo nada. O sea, es que no, no, literalmente no se ve nada. Vamos a hacer un poquito más largo. Vamos a hacer una glam, gran plataforma donde puedan caer los Pikman. y así tener los recursos bastante necesarios. Creo que también pueden spawnearse todo tipo de bichos. Así es que creo que voy a poner una plataforma arriba para que no, no pase eso. Entonces, desde aquí. A ver... Desde aquí podríamos subir. Vamos a poner nuestra... Esto por aquí, ahí estamos. Porque lo que vamos a hacer, van a ser, este, primeramente, ¿dónde están? Las trampillas, necesitamos hacer trampillas. Eso, eso, es, eso es primordial. Pero yo creo que vamos a empezar a hacer una gran plataforma hacia arriba. Ah, escaleras también, necesitamos escaleras para poder subir. Entonces, ¿cómo se hacían las escaleras? Que ya no recuerdo, me acuerdo que era con palos. Y creo que igual madera procesada, ¿no? Así. Y dónde están aquí las estas cositas, debe de aparecer por aquí. Es que han cambiado tanto el crafteo de las escaleras que ya no sé cómo. Ah, bueno, eso sí se quedaron igual. Entonces, las que han cambiado, de hecho vamos a hacer unas cuantas, ¿cómo se podrían hacer? Ah, ahí está, vale, perfecto. Ya tengo 12. Bueno, tengo bastante poquitas, eh. Vamos a hacer un poquito más. Yo creo que con esto es más que suficiente. Yo espero 15. No, 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 no. Así y así. 17 no, son muchas. Yo creo que con esto 8. Ahí está, 39. Vale, con esto es más que suficiente. Perfecto. Ahora vamos a hacer unas cuantas trampillas. Que espero que por aquí deben de estar. A ver, a ver, a verlas. Perfecto. Ah, les quiero recordar algo amigos. Es que estoy haciendo un sorteo en, en mi Instagram. Estoy haciendo un sorteo de mi Instagram. Eh, voy a estar regalando algunas tarjetas de Google Play. Eh, para que ustedes las pueden gastar en lo que ustedes quieran Y lo único que tienen que hacer para participar es seguirme en mi Instagram También eh, Comentar la última foto Darle like a esa foto Y ya estarían participando Pueden comentar lo que ustedes quieran Lo único que sí les pido que no pongan es yo participo, ¿ok? Así es que <laughs> todo lo demás lo pueden, lo pueden comentar diciendo qué parte de alguna serie te ha gustado, este, a algún comentario de la última foto, que la última foto son fotitos de Minecraft, ¿ok? Así es que ya lo sabes, si quieres participar, te invito a que vayas a mi Instagram, siempre está aquí abajito en la descripción, dale like a la última foto, sígueme que es muy importante, voy a estar revisando a los futuros ganadores que este... Que, que vea por ahí. Y voy a estar realizando que me sigan, ¿ok? Que me sigan, que le hayan dado like y que hayan comentado. Eso es lo único que deben de hacer. Así es que ya lo sabes para participar. Y no solamente va a ser una, sino que van a ser varios sorteos. Así es que estate bastante al pendiente en mi Instagram. Así es que corre y. Eh, sígueme. A ver, ¿dónde están estas trampas? ¿Dónde están las trampas? Que yo no me acuerdo el crafteo cómo era. Eh, hello. Debe de estar por aquí. Eh, las trampillas. Oye, ¿dónde están las trampillas? A, a lo mejor con Slaps. Puede ser posible. A ver, si pongo esto, pongo esto por aquí. Tengo Slaps. Y ahora... ¿No me sales en serio? ¿Cómo no me van a salir las trampillas? Ah, voy a buscarlo en internet rápidamente. Trampillas. Crafteo. A ver si me sale esto. A ver, a ver, a ver. Imágenes por aquí de la 1.14. Donde salen como salen. Ok, ya sé más o menos que creo que van a ser así. En efecto, vale, pues ahí las tenemos. <laughs> Vamos a hacer bastantes. 10, nos salen 2, entonces van a ser como unas 20. No, 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 Unas 5, por aquí van a ser unas 10. No, yo creo que sí, ¿eh? Vamos a hacer unas 20. No, creo que no eran para tantos, pero bueno, ahí está. Perfecto, entonces tenemos esta que son de 39, esto por acá, esto por acá y esto por acá. Muy bien, ahora eh, vamos a hacer una plataforma para poder subir. Pero... Mmm, no, 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 así se va a quedar este. Entonces, vamos a hacer esto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí, desde aquí vamos a subir. Entonces, eh, la experiencia va a caer aquí, en el 11. Aquí van a estar cayendo los bichos. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está, perfecto. No sé, ya después yo creo que voy a hacer una, una plataforma más grande. No, creo que con esto es más que suficiente. Vale, 6, entonces serían 1, 2, 3, o 4, 5 o 6. Ahí sí, ahí así, o ahí asá. No, falta un bloque, vale. Perfecto, entonces sería esto por acá. Y luego este, me imagino que es para acá, ¿no? Si no, pues ya lo he hecho mal. <laughs> si no, lo cambiamos. Les digo, fuera de cámaras puedo. Vale, perfecto. Y falta un bloque, por acá. Muy bien, y este por aquí. Creo que ahí está, perfecto. Bien, ahí está. Esto es de experimento amigos. Más o menos tengo la idea de cómo podría ser esta granja de experiencia de tener bastante oro de Pigmans. Pero, este, todo, o sea, jamás la he hecho. Jamás la he hecho, más o menos tengo la idea. Por ahí vi uno que otro tutorial en internet y dije, bueno, yo lo quiero tener esto en mi casita porque eh, va a ser muy importante para todos nosotros. Así es que vamos a construir esto por acá. Perfecto. Vamos a quitar este. Muy bien. Ahora sí, para arriba, entonces. Vamos a colocar por acá. Mmm, esto. ¿Dónde lo pongo? Lo voy a poner aquí. Perfecto. Vamos a poner ahora este aquí. No, pues faltó uno por acá. Ahí está. Y vamos a, a empezar a subir. Que van a ser. ¿Cuántos van a ser? ¿Como unos 30? O 27. Uno, dos.

¿Pero por qué están saliendo ahí si son Slaps? Lol. Vale, tengo que bajar rápidamente. Pero no sé cómo pueda bajar. A ver, ¿te agachas, por favor? Mm, me voy a morir, ¿verdad? Espérate, yo, yo aquí no me voy a morir. Yo aquí no me voy a morir. Esto por acá, esto por acá, esto por acá, este por acá. Perfecto. Entonces, ahora para saltar va a ser bastante complicado. A ver, aquí me falta uno. Muy bien. Debo de poner otro bloque aquí abajito. Ahí estamos. Perfecto. Yo no me quiero morir aquí. Y los enderman están saliendo también. Hmm. Algo está pasando ahí, raro. Ah, claro, porque lo puse en el mismo... Ay, no puede ser. Ok, lo he puesto un poquito mal, ¿eh? ¿Por qué lo he puesto a la misma altura? Aunque sean slaps, van a, van a empezar a aparecer. Porque es el bloque eh, entero. ¿A qué me puedo referir con esto? A que. Siempre salen en un bloque entero. Necesitan un bloque de espacio. Para que no puedan salir. Y con los slaps es muchísimo más difícil de que salgan. Ahora estoy en un grave problema. Bueno, no tanto. Si no les pego, no pasa nada. Pero también esa es la cuestión. Entonces. Hmm, lo que vamos a hacer. Y yo pensando que lo había hecho perfectamente aquí. Claro, tengo tus, Siempre tengo los errores. Esto por acá, perfecto. Muy bien, muy bien. De todas formas, esta plataforma la vamos a utilizar al 100%. Voy a, estar, voy a tirar todo eso. Porque de momento no lo vamos a necesitar. Ahí estamos. Perfecto, perfecto, perfecto. Por aquí. Esto por acá. Muy bien. Y así ya no pierdo todo. Ahí está. Muy bien. Entonces, no me quiero morir tampoco. Así es que vamos a poner esto por aquí. Y saltamos. Muy bien. Perfecto. Esto por acá. Muy bien. Es que lo hice a la misma altura de acá. Lo tenía que hacer un poquito más abajo. ¿Y cómo podemos reparar esto? Pues simplemente, aunque los bloques ya se me van a estar yendo, aquí, es aquí, es aquí donde se tiene que hacer. Lo bueno que te traje bastantes slaps y todo lo demás para no tener ningún tipo de problema. Así es que vamos a recuperar todo esto. Ahí estamos. Y lo vamos a ir colocando así. Uf. Bueno, allá podría poner, de hecho, ¿cómo se hacen estas cosas? Que son mmm, para los cerditos, estas, las vallas. Vale, bien, entonces, ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Qué me hace falta? Palos Cinco. Oye, tengo esto, ¿por qué no? Ah, tengo. No, no, tengo, no tengo tantos palos, vale, vale, perfecto. Entonces, esto por acá, genial. Eh, vamos a procesar esta. Ahí estamos. Oye, ¿por qué no me, ¿por qué no me resulta este? No lo entiendo, eh. Y también necesitamos unas cuantas vallas. A ver, ponemos esto por aquí. Y este por acá, perfecto. Tenemos tres vallas. De momento es este, esto es este... Mm... Pues sí, de momento nada más. <laughs> a ver, ¿cómo se hacía esto? Vale, ahí está, lo tenemos. Con uno de ellos. Tenemos nada más tres de estas. Quiero hacer otra. Vamos a colocar aquí otro. Otro por acá, perfecto. Ahí está. Simplemente para que no tenga yo ningún problema. Ah, pues no tenemos gran espacio, la verdad, ¿eh? Hmm. ¿Cómo le podríamos hacer allá? Uy, que no me vea el enderman. De hecho creo que no pueden pasar. Pero de todas formas le voy a colocar esto para que no haya ningún tipo de problema. Ok, vale. ¿Cuánto llevamos de esto? A ver, a ver, a ver. Vale, vamos un poquito atrasados. Ok. Vamos a quitar todo esto. Voy a hacer yo creo que un, un pequeño corte. Y ya cuando lo tenga más o menos hecho, regresamos. Muy bien, pues ya he cambiado la plataforma de ahí de por Slap. Esta sí lo he dejado de momento. Tal vez nos pueda servir eh, ahorita para poder farmear un poquito. Pero bueno, ya me he subido por acá. De hecho, le quiero poner aquí un Slap para que aquí no se spawnee ningún tipo de, de ser vivo. Así es que vamos a continuar con esta gran plataforma. Ahora sí, aquí. Se supone que podrían estar saliendo los mobs, entonces no sé si empezar a usar esta piedra para poder diseñar y ya posteriormente, a ver no sé si puedo aquí. De hecho creo que debe de, debo de poner otro por acá y este aquí. Ahí estamos perfecto y ahora sí ya puedo construir. Vale bien. Entonces lo que vamos a hacer es una gran plataforma aquí. Eh, uf, ¿Cómo le puedo hacer aquí? Aquí que nosotros estemos. A ver más más por acá. Aquí. Aquí nosotros vamos a estar. Entonces, esto lo voy a romper de momento. Espero no caerme. Bueno, mejor lo voy a colocar. <laughs> y ya después hacemos esto. Eh, entonces, aquí lo que van a ir van a ser las de esas trampillas, ¿ok? Estas trampillas las vamos a colocar por acá. También yo puedo correr peligro, ahora que lo recuerdo. Así es que no sé si quitarla o ya después ponérsela. Bueno, yo creo que sí, es lo que vamos a hacer. Se la vamos a quitar, como lo he dicho. Y después se la vamos a poner. Entonces, ahí está. Entonces, uno por acá, otro por acá y otro por acá. Muy bien. Uh, de hecho, esto lo podría poner más en el centro ahora que lo estoy observando. Ya que puede ser muchísimo mejor. Um, a ver, esta plataforma, poder ir por arriba, de hecho. Para poner la altura, para que no se spawnen endermans, ni tampoco gas, ni tampoco esqueletons, que bueno, ya después nos podrían servir. Pero creo que de momento solamente requiero o requerimos los puerquitos. Entonces, eh, sí, vamos a hacer esto. Vamos a colocar esto por acá. Este por acá. Y yo creo que voy a hacer un pequeño corte en lo que esto ya más o menos lo tengo diseñado. Y ahorita les muestro cómo es que lo hice. Porque necesito pensarle un poquito más. Bueno, como están observando, ya me están spawneando aquí unos cuantos bichos. Voy a hacer una plataforma más o menos cuadrada, rectangular. O ya después la voy a, a poner bastante bien. Lo que vamos a hacer es que vamos a tener que estar nosotros en el centro. Golpearnos y van a venir por nosotros. ¿Ok? Hay que tener bastante cuidado con todo ello mientras vamos a hacer. Así es que. Yo creo que voy a. Mira, puse esta puertita por seguridad. Si es que me están pegando, pues ya me voy del otro lado y ya no corro ningún tipo de peligro. O es lo que yo digo, espero que sí. De todas formas, a mí no me hace nada porque, como vengo de oro, pues piensan que soy su dios. <laughs> El dios eh, del oro. Y también me ha, me ha hecho bastante bien que se hayan spawnado bastantes este, zombies pigman allá abajo. Porque aquí creo, espero no se spawnen demasiado. La verdad es que tienen un bonito diseño. Vean nada más este pequeño. De hecho, podría sacarme aquí la miniatura. Véalo. <laughs> oh, espero no caerme. Yo solamente espero no caerme. Eh, amigo. Espero no tirarlo yo tampoco. Ah, no se deja. No se deja. Oye, oye, así, así está bien. Eh, mi amigo Pigman. Bueno, eh, entonces voy a estar rellenando todo esto. Y hacer una plataforma por arriba porque lo que debo de hacer también, de hecho desde aquí lo podría hacer, es que tener una altura así, de dos o de tres, para que no se spawnen los, creo que son de así, así verdad? Así ya caben los pigman. Yo espero que, yo creo que sí así ya caben los pigman, para que no se spawnen los enderman ni las gas. También voy a poner plataformas arriba. Slaps, perdón, para que no se spawnee ningún tipo de bicho. Entonces voy a rellenar todo esto. Y ahorita nos vemos. Bueno, eso es lo que he hecho. Ya he. Eh, ha quitado. Bueno, he puesto toda la piedra que me hacía falta. Eh, le he hecho un poquito más de espacio aquí. Le he puesto las trampas porque. Los cerditos y todos los mobs. Al ver un bloque por aquí que se puede pasar. Pues van a pasar como ese Enderman. Eh. Lo van a pasar y pues se van a estar cayendo porque detectan que este es un bloque y pues como voy a estar yo aquí pegándoles, bueno, solamente a uno, ya después todos van a venir por mí, pues van a detectar que aquí hay bloques, y van a querer ir por mí y claro, se van a ir a estar cayendo, claro, necesito expandir más la zona de allá abajo porque me quedé un poquito corto. Vea nada más. Mira, y a ver. es lo que tiene que pasar. Pero necesito expandirme un poco más para acá. Yo creo que voy a quitar esa plataforma. Porque de hecho no me sirve para nada. Y ahora mismo voy a estar tapando eh, con esto. Con esta altura. Para que los Enderman. Uy, ya lo estaba viendo. Para que los Enderman no esté No se spawneen aquí. Entonces vamos a hacer esto. Para que los Endermans. Eh, no. No, no estén aquí. Porque de momento no quiero una granja de Enderman. Solamente de Pigman. Entonces vamos a tapar todo esto. Y ya cuando lo tenga definido, pues este, ahí. Pues eh, se los muestro, ¿ok? Bueno chicos, pues ya he acabado la doble plataforma. Como pueden observar, aquí es un bloque medio y aquí otro bloque medio donde aquí no van a aparecer absolutamente nada. Aquí arribita, que es una protección bastante importante. He hecho estas pequeñas escaleritas que a lo mejor y las quito para que me vean los pigman y me puedan atacar. Pero los que estaban aquí han desaparecido. No sé si sea por esta plataforma o qué es lo que pasa. O son los que están por allá abajo. Tengo que quitar esa plataforma, ya se puso bien loco ese Enderman porque he acabado con sus amiguitos. A ver si se cae. Bueno, está tirando a todos. Esta plataforma la voy a tener que recoger, la, la tengo que recorrer hasta acá para que cuando caigan estos bichos, pues este me den la experiencia. Entonces, voy a hacer eso y a ver qué tal está. <laughs> oh, Enderpearls, Sí, señor. Bueno, y ya lo están observando, amigos, cómo está funcionando esto. Esos bichos rastreros pues se caen hacia acá. Y pues me están dando todas sus cositas. Sí, era perfectísimo. Cuando tenemos 12, la verdad que está bastante interesante. Eh, no sé si expandirlo un poco más. Yo creo que sí lo voy a expandir un poquito más. Por acá hay que tener bastante, bastante cuidadito. Así es que esto por aquí. Ahí estamos, tengo un poquito más de losas, así es que las vamos a colocar por acá. Y ya no vamos a tener el problema de que salgan endermans o gas, que bueno, también los gas este, tenemos un poquito de peligro, ya que nos pueden destruir la plataforma. Y más, y... Uy, uh, ya no tengo slabs. Uy, uh, ya no tengo slabs. Eh, Podría ponerle con roble. No, ya después lo llego a completar. Y bueno, ahí está. Está la, la... realmente bastante, bastante interesante. De hecho, vamos a subir para que lo vean. Tal vez esto lo llegue... Tengo aquí... No, no tengo. Vamos a hacer unas cuantas vallas. Bueno, dos, ¿cómo se llaman? Dos de estas puertas. A ver, ahí estamos. Una por acá y necesito por qué no me los da o sea si tengo aquí el material por qué no me lo quiere dar ahí está perfecto porque van a salir algunos pigman bebés que tienen este que espero que aquí no puedan entrar no puedan pasar por abajo tienen los pollitos recuerdan que algunos aparecen con pollitos con entonces eh, en la caída no les va a hacer nada porque como están arriba de un pollo pues están planeando y cuando caigan pues este no les va a surtir el efecto. Y eso también nos va a servir bastante. Porque necesitamos conseguir un poquito de pollitos. Entonces. Eh, vamos a... Re vamos a ir para allá arriba. A ver cómo está la situación. Que creo que... No sé si debo de quitar. El, la plataforma que tengo allá arribita. El pasillo. Que creo que ese sí lo tengo que quitar de alguna forma. El que tenemos. El de abajo. Porque el de abajo creo que no nos va a servir para nada. Por ejemplo, este ¡Ay! ¡Oh, vean, ¡Vean, vean, vean! Ahí están los porquillos Vale, bien Ah, no, este sí Bueno, este sería De hecho, este sí lo podríamos quitar Y este hacerlo un poquito más para atrás Por ejemplo, para subir un poquito más Sí, sí, sí Yo creo que sí lo vamos a tener que hacer, ¿eh? Lo vamos a tener que hacer Pero eso ya después fuera de cámaras Yo creo que lo, lo completo Vale, bien Entonces, nosotros nos ponemos aquí En este Esto lo podría quitar y pues se van cayendo estos, ¿verdad? Pero si yo le pego, ya se ponen aquí bastante bien locos Y ahí está nuestra gran hit, amigos Ya se están muriendo todos, perfectísimo Aquí nos podemos quedar AFK bastante tiempo Y creo que hasta puedo expandir más la plataforma Para tener más, este, más probabilidad de que nos suelten muchísimos más Entonces, esa es nuestra tirada, ¿ok? Así es que vamos a bajar por acá ¡No me lo creo! ¿Es en serio? ¿Ese en serio? LOL. Vale, aquí están mis cositas. <laughs> Hemos perdido pues bastante experiencia, pero bueno, no me importa porque como tengo la otra granja de experiencia de mobs y aparte esta que nos van a dar muchísimas más cosas, eso sí, perdí el arco. Bueno, no me importa. Y ahí tenemos un poquito más, ¿vale? Pues vamos a ver qué tenemos por acá. ¡Oh, sí! Carne, carne de puerco, este, un lingote y tenemos 64. <laughs> 64, dos espadas Que está bastante interesante y van cayendo más Y más, no sé si uno si me cae en la cabeza Me mate, bueno yo lo acabo de destruir eh Tengo bastante poderío Entonces así está nuestra Granjita amiguitos, espero Que ustedes Si están jugando el juego, espero que les sirva Porque creo que es bastante interesante Esta super mega granja bueno, O sea, si no sé si todavía Están enojados conmigo, me imagino Que sí pero bueno, ya tenemos la granja de oro interminable, que eso la verdad está bastante coqueto, bastante coquetísimo. Y vamos a ver cuántos lingotes podemos hacer aquí. ¿Qué, ¿Cómo se hacían los lingotes estos? Eh, o así, así. Ah, ok, son así, vale, perfecto. Eh, completamos 8, no está nada mal, casi uno de un bloque de, de oro, que eso está bastante interesante. Y eso es un ratito, o sea, en lo que yo estuve aquí... Nada más hice la caída, o sea, con ello ya lo pude completar, amigos. La verdad que estuvo bastante, bastante interesante. Y pues bueno, yo creo que por aquí vamos a dejar el capítulo del día de hoy. Espero de verdad que les haya gustado. Recuerden, ahí está el sorteo en mi Instagram. También si quieren... Eh... Oh, es que vean, es que vean, o sea... No sé si aquí me hagan algo, la verdad. Vamos a cerrar la puerta, por si acaso. Esto por acá, muy bien. No sé si vengan por mí, la verdad. A ver. Quiero sacar aquí como que un fotito. Pues. ¡Eh! ¡Hola, amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? <laughs> y si le pego a uno. A ver, órale. No le cansé a pegar. ¡Lol! ¿Es ¿Se en serio? ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Puerquito valiente! <laughs> ¡Oh, oh, oh! oh ¡Vean eso! <laughs> ¡Lol! ¡Pobrecillos! Y ahora sí, hay que bajar con cuidado. Hay que bajar con cuidado. Ok, bueno, yo me aventé. Porque, pues, teniendo aquí la... A ver, a ver, a ver, es que así le hacía y luego me hacía, me hacía para atrás y ha bajado un poquito más más rápido. Pero, bueno, yo creo que voy a poner una, una plataforma un poquito más ancha por si es que me llego a caer, pues ya no pierda todas mis cositas. Así es que... ¡Ahí está, amiguitos! Le hemos reconectado aquí y creo que vamos a tener un bloque entero de, de oro, que eso la verdad está bastante curioso, amiguitos. Así es que bueno, también si quieren eh, sugerirme alguna otra cosa que quieran que haga, pues con mucho gusto la vamos a traer aquí al canal. A ver esto, esto ya no me sirve para nada. Perfecto y tenemos aquí un bloque. ¿Cómo de que no hago un bloque? Y ahí lo tenemos nuestro bloque de oro. Así es que pues nada. Ahora sí yo me despido. De verdad que espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Bye bye.